Que sean competitivos, no, es que el deporte, o sea, la competitividad es inherente al deporte. El que piense que eso no puede ser, es complicado, ¿vale? Que es que para la competitividad hay que entrenar, hay que, o sea, los entrenos que se hacen son para sacar el máximo dentro de lo que es Villarcayo, claro. Tenemos que asumir absolutamente todo, primero desde nosotros, desde los entrenadores, que somos gente que viene a ayudar. Porque le parece interesante este proyecto, este ambiente y demás. Y bueno, ahora tenemos un gran campo de fútbol. Antes, pues entrenábamos y jugábamos en un patatal. Bueno, pero parte fundamental, parte importantísima del fútbol base del Nela es los valores en los chavales. Y la otra parte que me gusta del club, pues que es algo donde estamos metidos un montón de gente. Gran parte de esa gente igual no nos conocíamos o no tratábamos o igual ni nos llevábamos bien y hemos llegado a un punto que joder, ya es otra cosa, ya descubrimos gente, lo que digo, que no conocíamos o que no teníamos excesivo feeling, pero descubrimos que, hostia, qué tío más majo, ¿vale? Y a nivel personal, la ganancia que da eso. A mí me está pareciendo increíble y hablo dentro del club como puedo hablar de niños o de padres. ¿Vale? Me parece un lujazo poder hacer esto. Es como cuando van creciendo los chavales. Joder, es una gozada. Pasas, te saluden, hablas. Todavía estos, los jugadores del Nela que he entrenado, pues andan ahí en la edad justa, justa. Los chavales que entrené de hockey, aquello es una maravilla. Me encanta encontrarme con ellos. O sea, son, como aquí, son mis chavales y es algo para estar muy orgulloso y muy contento. Y que, claro, ¿cómo no vamos a decir? Y el equipo de entrenadores. O sea, para mí, lo que hemos conseguido los entrenadores es, bueno, es una barbaridad, es una familia, es algo bien montado. Joder, hemos conseguido montar un marco en donde cualquiera puede criticar a cualquiera, entiéndase. O sea, estamos juntos, pero tú qué has hecho, pero que no puedes hacer eso. No, para allá. Vale, bueno, pues ese tipo de conversaciones que cuando se acaban, cada uno saca las conclusiones y aprende de lo que ha dicho el compañero. Eso es una barbaridad. O sea, un lujazo estar con ellos, un lujazo. Bueno, y más. A mejorar. Uf, a mejorar. Pues como en todo, un montón de cosas. La formación, pero claro, la formación es complicada. Vivimos en Villarcayo y el que nos hagan un caso excesivo es complicado. Si quieres hacer algo, tienes que irte lejos, tienes que. Bueno, eso es complicado. Y después, que todos nosotros trabajamos. Y que todos nosotros, o parte fundamental de estar aquí, es el ayudar, es. Bueno, lo que he contado. Si trabajo, tengo que hacer un curso, hostia, me meto en un fregado de cuidado. Entonces, esa parte es complicada. Y otra parte, pues yo creo que otra parte es como en todos los aspectos de la vida, cuadrillas, familias y demás, es la comunicación. Al final nos metemos todos en nuestro rol. Yo, por ejemplo, coordinador, o sea, cuando estaba entrenado, me meto en mi rol y doy por supuestas un montón de cosas. Y doy pasos que en un momento dado tiene que venir alguien y decirme, oye, tío, que no me has dicho nada. Pues tiene razón. Pues tuvimos un caso, pues hace tiempo, un padre me dijo, bueno, pues, había habido una historia que, había habido una historieta, y pues bueno, hablando con los padres del chaval, y el padre del chaval me dice, pues ya, pero eso se lo habéis contado a los chavales. Pues coño, pues mira, pues tiene razón, es que tiene razón. Entonces, pues bueno, pues eso es algo que sí tenemos que mejorar a nivel interno, o sea, desde en todos los escalones del club, es algo con lo que tenemos que, bueno, pues ser humildes y seguir trabajando con ello. Que es difícil mejorar, ¿eh? Pero bueno. Bueno, la pregunta me la hace Miquel y me dice que hable del discurso de los galos. Cuando entrenaba el equipo de hockey, bueno, hicimos temas barrabasadas. O sea,
Conseguimos unos grandes resultados, pero no conseguimos unos grandes resultados porque éramos gente excepcional. O sea, desde el entrenador a los jugadores. O sea, había jugadores que jugaban muy bien, jugadores que jugaban regular y...